Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Morena coincidimos con el desafío de adecuar constantemente el diseño estructural del aparato gubernamental para dotar de modernidad a la gestión pública. También reconocemos que la innovación brinda soluciones eficaces dentro de los procesos e instrumentos de la Administración Pública Federal. Por eso, es indispensable establecer esquemas de contratación pública que consideren el cambio tecnológico de vanguardia e innovación abierta, con un enfoque de modelo pentaélite. La propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha recomendado adquirir tecnologías digitales a partir de la evaluación de sus capacidades existentes en las compras públicas. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, señala que para alcanzar el desarrollo no solo se debe responder a las necesidades coyunturales, sino también atender las demandas estructurales. De ahí que el dictamen a discusión es objetivo y sensato. Apunta a innovar los procesos e instrumentos propios de la gestión pública. Se modernizará la estructura gubernamental con herramientas innovadoras para la implementación de políticas públicas capaces de hacer frente a los problemas nacionales. Se podrán incorporar tecnologías disruptivas, como es la tecnología blockchain, dentro de la Administración Pública Federal. De aprobar la propuesta de dictamen, nos encaminaremos a la productividad, el acceso a bienes y servicios básicos, así como a cambios en los patrones de consumo y producción hacia procesos más sostenibles. Además de los beneficios señalados, la modificación propuesta contribuirá a promover el desarrollo, la producción y el uso de productos, procesos industriales y servicios nuevos para mantener la competitividad del país. Conscientes de lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor de un cambio de paradigma donde la ciencia, la tecnología y la innovación tengan un papel más activo en las políticas de desarrollo económico, productivo y social, a favor del mejor aprovechamiento de los recursos públicos y a favor de propuestas tangibles que ayuden a atender las necesidades del pueblo mexicano. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.